Desde este lunes empezamos a trabajar con los colegios secundarios para charlar con ellos sobre el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, también para reflexionar con ellos el valor de la democracia. Vamos conjuntamente con la FESES, la Federación de Centros de Estudiantes de Formosa, y la Subsecretaría de Cultura. Ya estuvimos en la PES 93, en la PES 84, en el Instituto de Comercio. Hoy hicimos en el Instituto San Martín, tenemos previsto hacer en la PET 5 del barrio 2 de Abril, el martes que viene, el jueves en el IPP, en el Instituto Pedagógico Provincial. Vamos a trabajar con todos los centros de estudiantes de aledaños al instituto, difundiendo estos talleres. Esto en Formosa Capital. Y luego en el interior, a partir de la semana del 27 en adelante, empezaríamos, bueno, Villa Escolar, Mansilla, el día 28, el día 29 Clorinda, el día 31 vamos a hacer Villa Fañe, kilómetro 142, y tenemos que confirmar con Riacho GE y otros lugares, otras localidades más también, Herradura también, que nos ha pedido, porque hay mucho interés en trabajar esta temática de los mismos directivos, de los alumnos. Y bueno, vamos con talleres de reflexión. En este caso llevamos un material de la Subsecretaría de Comunicación Social, que es sobre la ULICAF, la Liga de Campesinas de Formosa, la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas, la historia de nuestros pequeños productores que fueron víctimas del terrorismo de Estado y que, bueno, que muy amablemente nos dieron su testimonio. Entonces, con ese documental llegamos a todos los chicos para que empiecen a conocer un poco más de la historia formoseña, ¿no es cierto?, de la historia reciente. Aparte, llevamos testimonios de familiares de desaparecidos o de personas que estuvieron detenidas víctimas del terrorismo de Estado. Quiero agradecerle especialmente porque realmente la predisposición que tienen, la dedicación de darle a los chicos sus testimonios, que es muy valorable, la hija de Fabián Oviedo, Paula Oviedo, Roxana Morel, de toda la familia Morel, Teresa Fernández, la señora Domínguez, o sea, van sumándose, nos van acompañando en los distintos talleres, ¿no es cierto? La idea es esto mismo replicarlo con la señora Daldobo, Nelly Daldobo, Onisinchuk, Roa, o sea, todos del interior, para poder también que los chicos conozcan personas que han vivido la historia, ¿no?, y han sufrido la dictadura militar.